hace un trabajo muy, muy complejo y un reto profesional. Y no solamente ha sido un reto profesional para mí, sino para la gente involucrada. Ha sido muy bueno, muy interesante ver a los trabajadores y a los ingenieros y a los capataces ver cómo se sienten muy orgullosos del trabajo que hacen. Fundamentalmente porque es un trabajo que no es normal, es un trabajo de alguna forma extraordinario por su geometría, por sus formas, por lo complejo del proyecto. Entonces ver el asunto hecho después da una tremenda satisfacción. El museo lo que va a hacer es hacer como palpable una serie de conceptos científicos que hasta ahora el público, al cual el público como que no tiene acceso directo hasta este momento. Lo que va a hacer es como que traer estos conceptos científicos, abrirlos al público y hacerlos mucho más visibles. Idealmente va a ejercer un cambio en la manera en que el pueblo panameño y todos los visitantes estiman o piensan de este concepto de la vida natural del país. Son 8 galerías en el edificio y está rodeado de un parque botánico que es básicamente la 9ª galería. La exposición se desarrolla primero una gran rampa de biodiversidad y es un lugar donde lentamente uno va bajando y se va metiendo con el concepto de la biodiversidad para luego entrar a un espacio muy muy grande donde uno va a estar rodeado de Panamá por debajo, Panamá por los lados, por encima, que se conoce como el Panamarama, es una gran caja que quizás la ven detrás de mí. Se rompe con el gran espacio de estar rodeado de Panamá cuando uno entra por una serie de rampas pequeñas y cortas que hablan del rompimiento de la geología para formar el mismo de Panamá. Las siguientes galerías tratan sobre la historia geológica del Istmo y los cambios en la biodiversidad terrestre que causó este puente entre el Norte y Sudamérica, que lo que hizo fue como unir dos continentes, pero entonces al mismo tiempo también separó dos océanos. Y luego entonces llegamos a un área que es un espacio un poco más amplio, pero definido por unas grandes columnas de concreto en el centro, que hablan sobre el papel de los hombres, de los seres humanos, en la historia del Istmo de Panamá y su relación con la biodiversidad. El océano de Vidón, que cuenta la contraparte marina de las consecuencias marinas del surgimiento del Istmo. Luego vamos llegando a un lugar un poco más estrecho, donde imponentemente surgen unos acuarios, donde hay especies del Pacífico y del Atlántico, que nos hablan sobre la biodiversidad del mar y la gran riqueza de los mares. Luego viene la galería que se llama La Red Viviente, donde se muestra la manera en que todas las formas vivientes están relacionadas. Y de ahí pasamos a la última galería del museo, que es la que se llama Panamá es el Museo, que es como un trampolín que la idea es proyectar al visitante, demostrarle a todos los visitantes que lo que han visto en el museo no es más que una abstracción y un resumen muy corto de la realidad que se encuentra afuera, en el resto del país. Que muchos de los panameños no saben la gran biodiversidad que tiene este país. He estudiado la biodiversidad de Panamá y este es una oportunidad de mostrar esta gran biodiversidad al mundo. Es una joya pequeña que debemos cuidarla y
cuidar el museo, que es una joya que representa al país, debe llevarnos al mensaje de que tenemos que cuidar al país también. Aquí hay trabajadores de clase mundial, sin duda. Es gente de primera. Son puros panameños, puros jóvenes panameños que están aquí como defendiendo los colores. Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de tenerlo todo listo para el momento en que sale el último albañil de la construcción entre nuestros ebanistas a instalar exhibiciones inmediatamente.